Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Eclesiastés 2:25. ¿Por qué? ¿Quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Mire, otro versículo de esos desafiantes para la vida de nosotros como cristianos también. Hay cuatro áreas que integran nuestro ser, que no podemos olvidar, no podemos abandonar y no podemos dejarlas allí como que no pasara nada. Y la palabra de Dios es tan increíble porque acá está el manual del fabricante que nos permite conocer todas las características que necesitamos alinear para trabajar, para poder alcanzar una vida plena, libres, sin estar atados a lo que el mundo piensa o a lo que nos hace sentir. Mire, por ejemplo, estas cuatro áreas que ahorita voy a mencionar, independientemente de el versículo de hoy, una de ellas las vamos a ir viendo una por una en otros versículos. Otra vez ya lo hemos visto antes. Sin embargo, por ejemplo, mire, estas cuatro áreas es, número uno, el espíritu, nuestra relación con Dios y todo lo que nosotros podamos hacer en el ahora para hacer que nuestra relación crezca con Dios. Nosotros no podemos imaginar el gran beneficio que nos trae eso para nosotros. Después está nuestra mente. Solo recuerde los versículos que hemos visto sobre el sabio, el necio, las consecuencias, y ahí entenderemos por qué es importante trabajar en nuestra mente. Recuerde cuál es la diferencia entre el temor y el miedo. El temor simplemente pasa en nuestra mente y el miedo es algo real. Pero allí, en nuestra mente, se alojan en el hoy las peores batallas que nosotros podemos enfrentar. Ni siquiera están afuera, están en nuestra mente, porque nuestra mente nos hace sentir, nos hace pensar cosas que no necesariamente son correctas. Nuestro corazón, la misma Biblia dice que sobre todas las cosas guardemos nuestro corazón, porque de allí mana vida. Mire qué importante. Pero hoy el versículo nos recuerda sobre el cuerpo, que es una de las cuatro áreas que nosotros no podemos olvidar. Acá, este cuerpo que usted tiene, el cuerpo que yo tengo, mire, es el único lugar donde puede contener al Espíritu Santo. Es el templo prácticamente del Espíritu Santo. Entonces alguien me puede decir a mí, mire Mario, yo por eso es que soy gordito, porque el Espíritu es grande y por eso está ahí. No, no, no es así como funciona. ¿Y sabe qué pasa? Es que también hay una frase que dice que uno es lo que come. Pero la verdad, mire, la comida es parte vital para que nosotros podamos subsistir bajo estas condiciones. Mire, por ejemplo, hay muchas personas que pueden reducir drásticamente la posibilidad de una vida placentera a raíz de un infarto por problemas relacionados con el sobrepeso, pero también el colesterol, los triglicéridos, y ahí entra este versículo. Dios sabe que nos hizo con propósito para alcanzar muchísimas metas y proyectos de la mano de su misericordia, pero volvamos a leer el versículo. ¿Por qué? ¿Quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Eclesiastés 2:25. El alimento es un combustible, y cuando nosotros comemos, mire, también ahí se van alojando muchas calorías, y si nosotros no nos ejercitamos, mire, lo que terminamos comiendo se vuelve un saldo a favor que se convierte en grasa. Esa grasa hace como consecuencia que nuestra mente, nuestra autoestima, siga un proceso químico donde nos hace sentir prácticamente de bajón, decaídos, y empezamos ya no solo a afectar el cuerpo, sino que también nuestra forma de pensar. ¿Y qué cree usted que termina pasando? Cada vez más nos acercamos a un punto donde el organismo se va deteriorando hasta que ya no hay vuelta atrás. Y en ese momento comenzamos a suplicar a Dios y empezamos a juzgar, creyendo que Él no nos escucha, que no nos oye. Pero Dios no fue el que nos dijo que comiéramos esa cantidad de grasa. Él, es más, mire lo que dice el versículo. Él habla que nos tenemos que cuidar.
Fuimos nosotros todos los días comiendo, mire, de poquito en poquito con malos hábitos, justificándonos todos los días con la pereza de ejercitarnos, y eso se convierte en un ciclo tipo espiral. Cada día bajamos más y más y más. Mire, es una oportunidad. Me decía, en una oportunidad me decía un familiar: Mario, ¿y usted qué cree? ¿Que por comer sano y hacer ejercicio usted no se va a morir? Claro que sí nos vamos a morir, le digo yo, todos. Mire, en Jesús, gracias a Dios, vamos a alcanzar la gracia, la misericordia y la vida eterna. Y eso es gracias a la voluntad de Dios y el amor de Jesús. Eso ya está pagado y lo pagó Jesús. Pero ¿sabe cómo es cuidar nuestra comida y hacer ejercicio? Más o menos como este ejemplo que le voy a poner. La vida es como un helicóptero que conforme vamos creciendo, va subiendo el helicóptero poco a poco. Hasta cuando ya no puede subir más, los pasajeros en ese momento tienen que saltar. Pero ¿sabe qué pasa? Es que las personas que no se cuidan, los que no entienden que comer cualquier cosa nos termina haciendo daño, y las personas que no hacen ejercicio, todavía, mire, cuando saltan, lastimosamente no les dan un paracaídas. Entonces, ¿cómo cree usted que va a caer a esa persona? Pero las personas que se cuidan lo que comen y hacen ejercicio van a caer también. Pero es como que nos dieran al saltar un paracaídas. Terminamos cayendo despacito. Y eso se llama calidad de vida en la vejez. Pero las personas que muchas veces no se cuidan sin darse cuenta, ellos mismos están atando una soga al cuello. ¿Y sabe qué es lo peor? Es que nos terminamos justificando que somos así porque nuestra mamá, nuestro papá, pues todas las personas que de alguna manera han tenido que ver en nuestra vida así son, y que lastimosamente nosotros pues tenemos que ser así. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. En nosotros está el poder cuidarnos, el poder comer sano, el poder ejercitarnos, pero también en nosotros está justificarnos, el aceptar y terminar pues de una manera que no era el plan de Dios, porque nosotros lo cambiamos por los malos hábitos que normalmente tenemos. Así que mire, idealmente es que todos vamos a caer, pero terminemos cayendo despacito y disfrutando la vista que tenemos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, te pedimos, Padre, que nos des esa fortaleza, esa voluntad, esa actitud, esa disciplina para poder alimentarnos sanamente, hacer ejercicio y poder cuidar el templo del Espíritu Santo, que es lo más importante que nosotros llevamos con nosotros. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.